Enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial, letra T. Paradójicamente, a pesar de que el tanque ya había sido utilizado en la Primera Guerra Mundial, su importancia táctica solo fue plenamente reconocida por la potencia a la que había contribuido a derrotar. Durante los años 30, la teoría militar alemana estaba concentrada casi exclusivamente en las posibilidades estratégicas inherentes al tanque. Con todo, cuando estalló la guerra, la fuerza blindada alemana era considerablemente inferior a la de Francia o Rusia. Los triunfos espectaculares de las primeras ofensivas de Blitzkrieg se debieron sobre todo al uso táctico que los alemanes hicieron de los tanques, más que a las características de los propios tanques. Durante los tres primeros años de guerra, los tanques alemanes que estuvieron principalmente en servicio fueron los Panzer III y IV. Ambos tenían un peso de unas 20 toneladas y una velocidad máxima de entre 30 y 40 kilómetros por hora, pero el blindaje frontal tenía solo 30 milímetros de grosor, lo cual los hacía muy vulnerables al armamento antitanque. Mientras que el Mark IV llevaba un cañón corto de obús de 75 milímetros, el Mark III estaba equipado con un cañón antitanque de 37 milímetros. Por desgracia, estos tanques resultaron ser inadecuados para combatir contra el potente T-34 ruso. Con 65 milímetros de inclinación en el blindaje frontal y un cañón antitanque de alta velocidad de 75 milímetros como arma principal, el T-34 era considerado superior, tanto al Panzer Mark III como al Mark IV. Además, el T-34 era más rápido y sus carrileras anchas eran idóneas para el terreno y el clima ruso. La aparición del T-34 durante el primer invierno de la guerra en Rusia provocó la fabricación apresurada de tanques cada vez más pesados. La mayoría de ellos entraron en servicio en el frente oriental. Los alemanes equiparon el Panzer Mark IV con un cañón de mayor calibre, un antitanque de 75 milímetros, además de encargar una serie de tanques pesados. Estos nuevos tanques fueron conocidos con el nombre de tanques Pantera y Tigre. Con un blindaje frontal de entre 100 y 180 milímetros y equipados con cañones antitanque de 75 u 88 milímetros, estas máquinas fueron unas de las más formidables que se vieron en toda la guerra. Sin embargo, los tanques pesados tenían que sacrificar necesariamente algo de velocidad, movilidad y agilidad operacional, y durante los últimos años de la guerra se vieron progresivamente relegados en el frente oriental a realizar tareas defensivas o de apoyo logístico. El otro tanque destacado de la Segunda Guerra Mundial fue el americano M4 o tanque Sherman. Con 75 milímetros de blindaje frontal y un cañón de 75 milímetros, el Sherman no podía igualarse a los tanques alemanes más pesados, pero se fabricaron en tales cantidades que abrumaban al enemigo por el mero hecho de su impresionante despliegue. Después de rendir servicio como comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Oriente Medio, el mariscal del aire Tedder tomó el mando del recién formado Comando Aéreo del Mediterráneo para llevar a cabo la ofensiva aérea aliada contra Sicilia e Italia. Actuó como delegado de Eisenhower en la invasión de Normandía y fue responsable de la coordinación de la ofensiva aérea contra Francia. Eisenhower lo consideraba un comandante destacado, y cierto es que la destrucción sistemática de la red de transportes francesa llevada a cabo por Tedder
fue de una ayuda incalculable para las operaciones de la infantería aliada sobre el terreno. En 1945, Tedder representó a Eisenhower en la ceremonia de rendición alemana celebrada en Berlín. El mariscal de campo Terauchi, comandante supremo del ejército japonés del sur en 1941, fue el cerebro de los ataques relámpago japoneses que coincidieron con el ataque a Pearl Harbor. Bajo el mando de Terauchi, el ejército del sur invadió un inmenso archipiélago que se extendía de Indonesia hasta Australia. Este área, que incluía Malasia, las Filipinas y las Indias holandesas del este, fue conocida como el Área de Recursos del Sur, una inmensa reserva de mano de obra y materias primas que alimentaría la economía japonesa y harían de Japón la superpotencia incontestable del Pacífico. En 1944, con sus fuerzas firmemente instaladas a la defensiva, Terauchi desplazó brevemente sus cuarteles generales de Saigón a Manila y dirigió las fuerzas japonesas durante la primera fase de la reconquista americana de las Filipinas. En noviembre de 1945, 2 meses después de la rendición de Japón, Terauchi se rindió en Saigón. Semyon Timoshenko, amigo personal de Stalin, fue distinguido con el cargo de alto oficial del Ejército Rojo y después de servir en la guerra ruso-finlandesa de 1939, fue ascendido a mariscal de la Unión Soviética. Pero la invasión alemana de Rusia en 1941 puso fin al rápido avance de Timoshenko. Al serle encomendada la jefatura de divisiones del ejército en momentos críticos, en el primer año de guerra, Timoshenko fue protagonista de varios desastres bélicos. Aunque su responsabilidad sea discutible, Timoshenko fue un chivo expiatorio de estas derrotas primerizas, y lo relegaron a realizar tareas administrativas durante el resto de la guerra. El almirante Toyoda fue comandante en jefe de la Marina japonesa desde 1944 y protagonizó la destrucción final de la potencia naval japonesa en las batallas del Mar de Filipinas y el Golfo de Leyte. Aunque intentó llevar a cabo una estrategia enfrentándose a la flota americana en una batalla decisiva en el Pacífico, las fuerzas de Toyoda se vieron desbordadas por la absoluta superioridad americana en todos los frentes. Enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial, letra U. Todas las grandes naciones participantes en la Segunda Guerra Mundial poseían submarinos, pero el más famoso y el que simboliza mejor aquellos años fue el ubicuo submarino alemán. Su denominación inglesa, U-boat, proviene del término alemán para significar barco que navega bajo el agua. Como todos los submarinos de la época, el submarino alemán solo tenía capacidad para permanecer bajo el agua durante unas cuantas horas seguidas. La mayor parte del tiempo lo pasaban navegando en la superficie. En principio fue diseñado para actuar como buque corsario contra los mercantes ingleses del Atlántico Norte. Estaba equipado con cañones navales de 4 pulgadas y entre 4 y 6 tubos de torpedo. Durante los primeros años de la guerra, los comandantes de los submarinos alemanes preferían usar los cañones navales para atacar a los mercantes enemigos. Esto les permitía conservar su provisión limitada de torpedos y sus baterías submarinas.
Al organizar sistemas de convoyes y armar los buques mercantes, los ataques de esta naturaleza se hicieron cada vez más peligrosos. Ello forzó a los submarinos alemanes a confiar, sobre todo, en los ataques submarinos. Otro nuevo peligro para los submarinos alemanes fue el desarrollo tecnológico aliado de la guerra antisubmarina. A partir de 1943, este desarrollo superó con creces la tecnología submarina alemana y fue el factor principal que contribuyó a la victoria final aliada en la batalla del Atlántico. La derrota de la Wehrmacht en las batallas del saliente de Kursk en el verano de 1943 y el consiguiente debilitamiento de sus fuerzas en el frente oriental permitió al ejército rojo tomar la iniciativa atacando principalmente a través de los ríos Desna y Donets, dirigiéndose hacia el Dnieper. El objetivo principal de la ofensiva soviética fue la ciudad de Kiev, capital de Ucrania y escenario del mayor desastre militar del ejército rojo, el cerco alemán de los ejércitos rusos en la región en 1941. A finales de año, los rusos habían cruzado el Dnieper, habían recuperado Kiev y aislado al 17º ejército alemán en la península de Crimea. En total, los rusos habían avanzado más de 300 kilómetros a lo largo de un frente con una extensión de casi 1.000 kilómetros. Atrincherados al oeste del Dnieper, las tropas alemanas del Grupo de Ejércitos del Sur contemplaban la llegada del nuevo año con inquietud creciente. Defendían una línea de frente que penetraba profundamente en territorio soviético. Pero el ejército rojo al que se enfrentaban no tenía nada que ver con aquel al que habían vencido sin problemas en 1941. Durante 30 largos y sangrientos meses de guerra en el frente oriental, el ejército rojo había madurado. Con su bautizo de fuego en las terribles batallas de 1942 y temperado en la caldera de Stalingrado, emergía ahora como un enemigo letal e implacable. En los albores de 1944, las líneas alemanas que ocupaban Ucrania, pretendientes a la conquista de Rusia, se encontraron enfrentadas a un ejército experimentado y profesional, un ejército entusiasmado por la victoria y contagiado de un nuevo espíritu patriótico y una determinación inflexible. Los despiadados y continuos combates durante las primeras semanas del nuevo año debilitaron más a las fuerzas alemanas, en lo que era solo el prólogo de la gran ofensiva soviética preparada para el día 24 de enero. En una clásica operación de Blitzkrieg, los rusos reventaron las posiciones alemanas a ambos lados de la ciudad de Korsun, cercando las tropas que contaban con unos 70.000 hombres para defender la ciudad. Korsun resistió durante 3 semanas, durante las cuales unos 30.000 soldados alemanes consiguieron romper el cerco soviético para salvarse de la relativa seguridad de sus propias líneas. La ciudad cayó el 17 de febrero y con ella lo que quedaba de la guarnición alemana, cuyos componentes, en su mayoría, fueron asesinados. El día 4 de marzo, los rusos reanudaron la ofensiva con ataques en 3 frentes. A principios de abril, el ejército rojo había recuperado la Ucrania occidental, había cruzado el Danubio y había empezado a atravesar el este de Rumanía hacia los Balcanes. El día 8 de abril, los rusos se concentraron en el 17º ejército alemán atrapado en la península de Crimea. La ofensiva rusa en Crimea duró solo 35 días.
10 de mayo los rusos habían recuperado Sebastopol después de un asedio breve, pero duro, que acabó con la aniquilación del 17º ejército. Enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial, letra V. Los Vergeltung, o armamento de venganza, con los que Hitler planeaba devastar Londres, constaban de, además de la bomba volante, el cohete A4, más conocido con el nombre de V2. Diseñado y fabricado en el más absoluto secreto en Peenemünde, en la costa báltica, el V2 era un cohete revolucionario, alimentado a partir de la combustión de alcohol puro y oxígeno líquido. En el primer vuelo de prueba exitoso, el 3 de octubre de 1942, el cohete alcanzó una altura de 80 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, efectuando la mayor parte de su recorrido por encima de la atmósfera. Como misil, el V2 fue un logro técnico extraordinario, la primera arma auténtica de la era del espacio. Pero su posterior desarrollo fue lento debido a una serie de problemas iniciales complicados por la adición de una ojiva de combate de explosión instantánea. Cuando el V2 entró en funcionamiento en septiembre de 1944, llevaba una ojiva modificada de una tonelada de carga de explosivo diluido, compensando así su gran eficacia armamentística el enorme coste de producción que supuso. Se lanzaron casi 1000 V2 sobre Londres, que causaron la muerte de unas 2500 personas. Como jefe del Cuerpo de Oficiales del Ejército Rojo, el mariscal Vasilievski fue responsable de toda la coordinación de los esfuerzos del Ejército Rojo y contribuyó a la planificación de las campañas más importantes, como las de Stalingrado, Kursk y Bielorrusia. En 1945, Vasilievski fue el representante de Stalin y lo sustituyó en la conferencia de Yalta. Como delegado de Vasilievski, el general Batutin desempeñó un papel muy importante en la planificación rusa durante la guerra y simultaneó este cargo con el de oficial superior, distinguiéndose en la batalla de Stalingrado y más tarde en la recuperación soviética de Ucrania. En 1944, Batutin cayó en una emboscada y fue herido de gravedad por los partisanos ucranianos. El avance ruso a través de los Balcanes llegó a las fronteras de Austria en la primavera de 1945, y el 5 de abril se encontraba ya a 8 kilómetros de Viena. Al día siguiente, los rusos combatían en las afueras de la capital austríaca. Durante 4 días, los rusos lucharon para abrirse paso en la ciudad, calle a calle, antes de que los alemanes se retiraran finalmente hacia el oeste para rendirse ante los aliados. A principios de mayo, las fuerzas rusas en el sector sur del frente se acercaron a Praga, la última capital europea que todavía estaba en manos de los alemanes. Los combates para hacerse con el control de Praga continuaron hasta el 11 de mayo, 4 días después de la rendición de Alemania. Las tropas alemanas más obcecadas del grupo de ejércitos del centro se empeñaron en que los últimos disparos de la guerra en Europa se realizaran en Checoslovaquia y no en Alemania. Enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial, letra W.
Cuando se ordenó al general MacArthur que abandonara las Filipinas, en marzo de 1942, su delegado, el general de división Wainwright, fue el encargado de dirigir la retirada cada vez más desesperada a través de la península de Bataan, hacia la isla de Corregidor. Hallándose en franca inferioridad numérica y sin ninguna esperanza de refuerzos, Wainwright se rindió ante los japoneses el 6 de mayo y dio la orden de rendición general a todas las tropas filipinas y americanas que seguían luchando en Filipinas. Fue librado del internamiento en 1945 y condecorado con la Medalla de Honor del Congreso por su heroica, aunque inútil, defensa de las Filipinas, y estuvo presente en la rendición oficial de los japoneses a bordo del buque de guerra Missouri en la bahía de Tokio. El avance soviético a través de Bielorrusia llevó al Ejército Rojo hasta las afueras de Varsovia en verano de 1944, provocando una revuelta en la capital polaca que anticipaba su inminente liberación. Pero los rusos detuvieron su avance fuera de Varsovia y no realizaron más ataques durante lo que quedaba de 1944, permitiendo que los alemanes reagruparan sus fuerzas y se concentraran en reprimir la insurrección en la capital. La rebelión de Varsovia duró 2 meses. En el curso de los combates, 250,000 de personas perdieron la vida, la mayor parte civiles. El 12 de enero de 1945, el Ejército Rojo reanudó la ofensiva con ataques a lo largo de todo el frente. Durante los meses precedentes, los rusos habían conseguido una superioridad en hombres y en material a razón de 4 o 5 a 1. En solo 5 días, recuperaron la ya de por sí devastada capital polaca, barriendo la retaguardia alemana y desequilibraron los ejércitos alemanes en Polonia. Durante los días que quedaban del primer mes de 1945, las fuerzas avanzadas de choque rusas cubrieron unos 500 amargos kilómetros a través de Polonia, abriendo una brecha tremenda en la línea de frente y lanzando cabezas de puente a través del río Oder a solo 60 kilómetros de Berlín. El mariscal de campo Wavell, comandante en jefe de las fuerzas británicas en Oriente Medio y en el norte de África, fue responsable de las apabullantes victorias contra los italianos en los primeros meses de la Guerra del Desierto. Contra Rommel y el Afrika Korps en 1941, Wavell fue el primero en sufrir una serie de desastres que acabarían con su retiro definitivo, que llegó en 1943. Completamente derrotado y tras ser devuelto a Egipto, Wavell fue enviado a la India y convertido en comandante en jefe del Lejano Oriente poco antes de la entrada de Japón en la guerra. Ejerciendo este cargo, Wavell presenció la caída de Hong Kong, Birmania y Singapur. Aunque estaba atado de pies y manos por carecer de fuerzas suficientes y por problemas complejos de mando y de suministro, Wavell fue en parte acusado como responsable de estas catástrofes. En 1943 le nombraron virrey de la India, un cargo básicamente administrativo. Enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial, letra Y. Siendo comandante en jefe de la Marina japonesa, el almirante Yamamoto fue el responsable de la rápida expansión de la flota japonesa durante los años que precedieron inmediatamente al estallido de la guerra. A pesar de oponerse a la guerra, tanto contra la Unión Soviética como contra Occidente, Yamamoto concibió y planeó el ataque sorpresa a Pearl Harbor,
convencido de que una destrucción preventiva del poder naval americano constituiría la única oportunidad de victoria para los japoneses. Sus temores se verían confirmados por una recuperación lenta pero gradual por parte de los americanos y por los subsiguientes reveses infligidos a los japoneses en las batallas del Mar de Coral y Midway. Yamamoto murió en abril de 1943, cuando su avión fue interceptado por aviones de combate enemigos en las Islas Solomon. Más conocido como el Tigre de Malaya, el lugarteniente general Yamashita tuvo bajo sus órdenes a las fuerzas japonesas durante la conquista de Malaya y Singapur. Después de rendir sus servicios en China, Yamashita fue enviado a las Filipinas y dirigió la defensa de las islas contra las fuerzas americanas, que eran muy superiores. Yamashita resistió en las Filipinas hasta la rendición oficial de Japón. Después de la guerra, fue condenado y ahorcado por crímenes de guerra. Enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial, letra Z. Después de haberse distinguido en una serie de relevantes puestos de mando, el general Zeitzler fue ascendido a jefe del Estado Mayor del Ejército Alemán en 1942. Después de la destrucción del Sexto Ejército Alemán en Stalingrado, Zeitzler pudo convencer a Hitler de realizar una serie de retiradas estratégicas, logrando estabilizar la línea de frente en el verano de 1943. Al ser el principal instigador de la ofensiva de Kursk durante aquel mismo año, el prestigio de Zeitzler fue puesto en entredicho después del fracaso, y sus buenas relaciones con Hitler se fueron agriando cada vez más. Fue finalmente cesado del ejército en julio de 1944. El general Zhukov fue ascendido a comandante en jefe del Ejército Rojo en octubre de 1941. Fue el responsable de contener el avance alemán en las afueras de Moscú y de realizar las contraofensivas que causaron tanto daño a la Wehrmacht durante los primeros meses de 1942. Fue ascendido a mariscal de la Unión Soviética y, siendo comandante supremo adjunto de Stalin, Zhukov tuvo bajo su mando a las fuerzas soviéticas en la batalla de Stalingrado y más tarde en la de Kursk. Durante toda la guerra, Zhukov participó tanto directamente como en funciones de estratega en las campañas más importantes. En 1944 atendió responsabilidades en el frente de Ucrania y Bielorrusia, supervisando la liberación de los últimos territorios rusos en manos de los alemanes. El 16 de abril de 1945, Zhukov cruzó el Oder y lanzó la gran ofensiva final sobre Berlín y se unió al mariscal Konev para completar el cerco y la toma de la capital alemana. El 8 de mayo, Zhukov aceptó la rendición oficial alemana en las ruinas de Berlín. Como ocurrió con otros grandes comandantes soviéticos, Zhukov ocupó el cargo, más tarde, de ministro de Defensa.